Vamos a un deporte que está creciendo bastante en el país, es el Hapkido. Y está con nosotros el entrenador, no se dice sensei, ¿no? Sino se dice maestro, lo podríamos decir de una forma un poco más coloquial, al maestro William Rayo. Bienvenido a Contragolpe, maestro. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes y compartir este espacio. Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de tenerlos a ellos aquí en Canal Capital porque iban para el Mundial de México con una expectativa muy grande y trajeron cosas muy positivas, ¿no? Fueron subcampeones a nivel individual con el maestro William y también fueron subcampeones en la modalidad de equipos. Hablemos un poco de cómo fue esa participación. Bueno, realmente era un mundial muy grande. 38 países participaron en esta actividad. Había favoritos, obviamente Corea del Sur, que es la meca de este deporte, pero nosotros digamos que salimos, como lo habíamos hablado el año pasado, con toda la intención y el objetivo de traernos parte de ese campeonato o estar en el podio. El entrenamiento fue muy, muy fuerte y fue enriquecedora la experiencia porque participamos en todas las modalidades y todos los atletas que llevé de SK, que es mi organización, 11 atletas en total, todos trajeron medallas, estuve en infantil campeones mundiales y como equipo tuvimos la posibilidad de traernos el subcampeonato mundial, que para nosotros pues, fue realmente una experiencia muy, muy enriquecedora y buena. A mí me llama mucho la atención este arte marcial, ¿en qué sentido? Estamos observando las imágenes del maestro William Rayo, que es cinturón negro 7 dan, pero más adelante yo le voy a preguntar qué es todo eso para que allá en la casa mi mamá entienda qué es eso. ¿Se puede usar el cinturón? Sí, también. Dentro del Hapkido, como armas tradicionales, el cinturón es una de ellas y se utiliza, se llama POAK, el método. Teniendo en cuenta que el Hapkido es un sistema enfocado a la defensa personal, este se usa, bien sea para desviar ataques con armas cortopunzantes, de golpes, o también para hacer nudos o amarrar al oponente y hacer conducciones policiales. Entonces, se usa o simula un cinturón normal de la vida cotidiana para la defensa. Pregunta básica. Es un arte marcial, ¿no? Es un arte marcial donde, pues, obviamente tienes que usar tus brazos, tus piernas y demás. Pero así como le digo, lo que preguntaré a mi mamá, ¿cuál es la diferencia con el karate? Bueno, cada arte marcial tiene su esencia, en especial del país donde viene. En el caso del Hapkido es un arte marcial que su primer origen fue de origen japonés. Posteriormente el fundador del Hapkido se mueve nuevamente a Corea del Sur y crea este arte marcial como un sistema de defensa personal. Hay sistemas que, como el karate, pues, hoy en día son olímpicos, deportivos, el taekwondo, el judo. Y sin embargo el Hapkido sigue siendo un deporte digamos un poco relegado a esa escena deportiva. Hay una línea deportiva como tal que es competitiva en combates, pero tenemos líneas como esta que es SKA, donde es tradicional y tenemos defensa personal como una de las competencias, demostraciones por equipos, ataques con múltiples oponentes como lo vas a ver en las imágenes. Entonces todo esto digamos que hace una apertura para el Hapkido diferente también en este proceso. Qué tremendo tema de defensa personal. Yo veo pues en el entrenamiento ahí lo que tenemos en las imágenes que usted van y le apuntan. Sí, señor. ¿Cierto? Usted van y le apuntan con un arma de fuego y rápidamente pues se deshace del oponente y se queda con el arma. ¿A uno sí le da tiempo de hacer eso cuando es una situación real? Obviamente, cuando es una situación real, muy parecido a como un ejército. En las fuerzas militares, los ejércitos se preparan para la guerra, pero nadie sabe si la gana o no hasta el día de la guerra. Aquí nos preparamos para ese proceso, para tener la oportunidad de defendernos ante diferentes armas, pero nadie sabe si es efectivo o no hasta el día que nos toque. Es que desde el tema, por eso es que yo hago entonces, sonido, ¿no? La onomatopeya, ¿no? Y es que, yo seré capaz de hacer eso. Claro, eso hay que tener un control psicológico, un componente también de capacidad técnica, muchas cosas que realmente solo se sabrán el día que toque hacer una defensa real, pero hay que prepararse para eso. Para eso fue creado este sistema marcial. ¿Le ha tocado? En un par de oportunidades defenderme en la vida real, sí, me ha tocado defenderme. ¿Cómo fue la historia? Es un poco, bueno, breve, me trataron de hacer un atraco con armas cortopunzantes. Ajá. Y en ese momento pues tuve la oportunidad, la verdad uno no se da cuenta ni si te van, lo sacan el cuchillo, te van a atracar a menos que sea que tú ya lo veas ahí. Cuando a mí me hicieron el atraco, me trataron de coger de un maletín que llevaba. Ajá. Me jalonearon, yo simplemente no conocí las personas, dije aquí, tocó defenderme, reaccioné, vi movimientos con las manos que para mí eran golpes, sí. Pero cuando me di cuenta realmente estaban armados con cuchillos, eran dos atacantes, pero pues pude neutralizarlos en ese momento
y salir adelante. Obviamente, siempre he dicho que la mejor defensa en las artes marciales es la técnica del globo. Yo no sé si usted la ¿cuál conoce. ¿Cuál es esa? El globo que se te hace aquí atrás cuando haces carrera. ¡Correr! ¡Ah, ya entendí! O sea, así como en las caricaturas esas de Dragon Ball que te hagan bomba. Esas son las mejores defensas. ¿No? Esa es la mejor defensa. ¡Correr! Sí, porque uno no sabe. Realmente, nosotros somos practicantes y nos preparamos para eso, pero realmente la persona que quiere hacerte daño sí se ha entrenado para lastimarte. Nosotros, sí, por ejemplo, en el caso de la defensa personal de una mujer, pues uno ve cómo no somos violentos, ninguno de nosotros en este caso, por ejemplo, las damas no son violentas. Entonces, ir a hacer una defensa personal, pues en una situación realmente contra dos tipos que sí quieren hacerle daño, pues no es algo tan fácil, hay que entrar a unos componentes. Casualmente, y valga la pena que me invitan, estamos promoviendo un evento totalmente gratuito para las mujeres que va a ser el 24 de agosto en contra del feminicidio en Colombia. Entonces, no solo queremos que lleguen a practicar este deporte los interesados, sino todo esto no necesitamos deportistas, sino queremos tener que las mujeres tengan una opción de defensa en cierto momento también. Entonces, estamos trabajando en ese proceso y en ese proyecto. Bueno, el maestro William Valle en este momento se está preparando porque el otro año tienen el Mundial en Estados Unidos y en Etica en julio llega alguien muy especial para usted. Háblenos un poco de quién va a ser la persona que lo va a ayudar a prepararse para lo que va a hacer Estados Unidos el otro año. Bueno, llega mi padre marcial, prácticamente es mi maestro, el gran maestro Cheizo Kwan, cinturón negro, octavo dan. Es la máxima autoridad dentro de nuestra organización, es el director general internacional y el que nos ha permitido, digamos, a través de todos estos 18 años que llevamos con esta asociación en América Latina, pues posicionarnos dentro de las grandes ligas del Hapkido. Y él viene exclusivamente a darnos una formación profesional en diferentes cursos para ser gran maestro, para preparar a otros jefes de maestros. Yo actualmente soy jefe de maestros, pero pues aspiro a ser gran maestro y mis muchachos están trabajando para el siguiente rango. Y viene a darnos algunos tips que necesitamos pues para a ver si logramos el campeonato del año entrante en los Estados Unidos. Estamos trabajando muy duro para esto y llevar un buen equipo y una buena representación. Siempre he dicho, Colombia está entre las primeras líneas, somos un centro internacional de entrenamiento de artes marciales, no solo en Hapkido, sino en cualquier arte marcial. Hay gente con muy buen potencial y nivel acá y gracias a ustedes que apoyan esto, que no es tan común estos deportes, pues para nosotros es un apoyo importante y realmente dar a conocer lo que hacemos en Colombia. Usted es subcampeón, ¿no? Subcampeón, sí, señor, del subcampeón mundo. Del mundo. ¿Qué va a hacer para ganar el primer puesto? Entrenar muy duro, trabajar en las categorías, supe cuáles fueron las falencias que tuvimos. Encontré algunas cosas con las dos personas que me ganaron el campeonato. Con la persona que me ganó el campeonato, pues una persona bastante entrenada, mexicano, muy bueno. Aprendí mucho de él y creo que traigo esa experiencia para poder ir a competir. Entonces, vamos a dar. Seguro que sí, seguro que va a tener entonces éxito. Bueno, yo no me puedo ir sin preguntarle entonces cómo es que funciona lo de los cinturones y qué es Dan. Bueno, Dan, los cinturones se clasifican en dos grupos. GUP es grado inferior, Dan grado superior. Ah, ok, listo. Los colores blanco, amarillo, verde, azul, marrón, rojo son GUPs. Y danes son los que vamos subiendo dentro de los cinturones negros. El máximo grado superior o dan es el 10. Yo soy 7 actualmente y estoy pues catalogado en la segunda línea de mando de la CKA a nivel mundial. Pues hombre, seguramente y con entrenamiento, con dedicación, va a llegar entonces no solamente a crecer en este rango, ¿no? Se puede decir así, en este rango dan y quedar campeón del mundo. Aquí esperamos que tener buenas noticias suyas luego del Campeonato del Mundo en Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a Canal Capital y a Contragolpe por la invitación y esperamos traer buenas noticias. Este es el